Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos del día de hoy. Continuamos subiendo todo el contenido con relación a la nueva temporada, que hasta ahora me gusta en el sentido de que todos los días, como la reputación se puede ir subiendo poco a poco, quiere decir que cada día que va pasando de la semana vamos teniendo algo nuevo en cada uno de los NPC, con un desarrollo pequeñito por separado de cada una de sus historias particulares o sus puntos de vista o lo que están haciendo realmente dentro de esta base militar. Y sabiendo que la próxima semana vamos a tener a otro NPC, probablemente con una historia, por supuesto, muy pero muy distinta. Vámonos al juego. Y a diferencia de ayer, hoy voy a arrancar con Chuck, porque se me hizo mucho más fácil subir su reputación, ya que se me reinició todo el tema de los materiales, pero por primera vez me repitió los materiales. Y bueno, ya tenía allí, había dejado anoche el personaje y simplemente tuve que poner todo de nuevo. Y me estaba pidiendo también cositas que tengo muchísimo, que si pintura negra, cupones verdes que tengo un montonazo a través de los saqueos, ya lo van a ver ahorita. Y cuando me levanté y me di cuenta de eso, le entregué muchas más cosas, ven acá, sin maletines ni nada, y lo tengo ya prácticamente subido de nivel. Me había faltado solamente algunas pinturas, y con esto ya, bueno, me faltaron incluso rodamientos, pero ya estamos en el siguiente punto. Ahora, antes de continuar, probablemente muchos de ustedes deben estar en este punto esperando o sabiendo qué va a pasar o con el concurso del último backpack. Lo primero, voy a dar los 5 ganadores de los primeros las primeras 5 mochilas que subieron el video más rápido al Facebook. Vendría siendo David, Chava, Anthony Albornoz, Ignacio Jiménez, Javi García y Alan Santoyo. Disculpe si pronuncié alguno de sus nombres o apellidos mal. Ellos fueron los 5 primeros en subirlo al Facebook. A cada uno de ellos les pedí un video, que incluso les dije que lo colocaran todo de forma pública. Pueden ir al Facebook, todo lo pueden ver, todo está al aire libre para que cualquier persona pueda corroborar la información. Y a cada uno de ellos, a los 5, les pedí un video mostrando su base, mostrando su uso, mostrando el pase de temporada, mostrando varias cosas para que todo el mundo viera y estuviésemos 100% seguros de que ninguno de los 5 tenía la cuenta hackeada. Yo creo que fue un buen concurso, ganaron simplemente los más rápidos. Yo sé que algunas personas tenían el ciego muerto y entonces es por ello que al final decidí que cuando vean este video, esperen un par de horas o una hora a las 12 de la tarde, hora México, para que tengan una idea. Va a haber un concurso en mi Discord, abajo en la descripción tienen el link, que va a estar durando 5 horas. Toda la tarde, pueden entrar en cualquier momento de la tarde del día de hoy. Solo tienen que darle clic a un emote y ya automáticamente el sistema, el bot, los registra. Y luego, cuando terminen 5 horas el concurso, el bot toma de forma aleatoria un ganador y ahí se va a llevar entonces la última mochila una persona, donde todo el mundo va a poder participar. Entonces, vamos a continuar. Probablemente coloqué el minuto para que viniesen para acá. Y nos dice, ahora que ya subimos de nivel, la resistencia no hace más que enfadarlos. Eso significa que ahora no tenemos elección. Combatiremos hasta matarlos a todos. Bueno, al final nosotros también somos como que amigos de los saqueadores, ¿no? Porque los tenemos en nuestra base siempre haciendo misiones para saquear, los tenemos en la estación de comisaría para intercambiar las placas. Es como que somos un doble agente aquí, ayudamos a todo el mundo al final. Agarramos entonces, perdón, vamos a hacer la misión. Hay que matarlos a todos. Yo creo que esto ya vendría siendo en la granja, o no tengo ni la menor idea. Pero bueno, vamos a salir. Y ya vieron allí que las recompensas, que eso es una parte que me está gustando muchísimo también de todo este tema de los NPC con la reputación, que todos siempre nos están dando algo de los pantanos. Entonces, el que no tiene todavía el todoterreno, ya vieron que nos han dado azufre, ahorita nos van a dar maíz, algunas cosas impresionantes o interesantes, otras no tanto. Y si todos los NPC, incluyendo los que van a estar saliendo las próximas semanas, son de esta manera, ¿quién quita? Y si nos empieza a dar plomo o nos empieza a dar algo muy 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 llamativo para craftear alguna cosita por allí que no puedan hacer si no tienen el todoterreno. Según Chuck, los bandidos se detuvieron aquí. Debo asegurarme de que no se van a quedar mucho tiempo. Vamos a ver, vamos a ir para allá. Entonces vendría siendo una nueva locación, una nueva área. Fantástico en ese sentido. Ya estaba un poquito aburrido de ir a la misma aquí abajo una y otra vez. Campamento de saqueadores.
Entonces vamos a ver cómo sería esta cuestión acá. Ya tenemos título del video, hay que matarlos a todos. Y tengo aquí un compañero. Necesitamos llegar hasta el líder, sígueme, pero en silencio. Así que el que matamos ayer en el video, pido disculpas entonces por ello. Pensé que era Pete, era el líder de los saqueadores. Y no, aquí tenemos a otro líder. No sé si serán como que líderes de cada uno de los grupos a nivel general de los saqueadores, o cómo será la cuestión. O ayer simplemente matamos a un subordinado y hoy es realmente el verdadero líder. Voy a colocar acá, voy a colocar mejor esta pistola porque esta de M16 tiene poquita durabilidad. Es más, vamos a ir bastante modo bestia por si acaso, porque ayer casi nos mata Pete por estar, por no tener mucha curación o por no estar bien preparados. Ahora vamos a colocar aquí porque nuestro amigo se va agachadito. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Y a ver, ¿cómo se llama este compañero? Tiene una M16 con mira láser, así que la cosa probablemente se ponga complicada. Aparte que es la primera vez. Esto es emocionante, ¿no? Porque las cosas van mejorando dentro del juego. Hay que matar a este. Dice por allí. Ok. Una M16 con mira láser y silenciador. Es primera vez que estamos haciendo una misión de estas características con otro superviviente. Es bien, ¿no? A ver, saqueador. Parece que es él. Bueno, no sé si este es el líder, dice saqueador. Parece que llevamos tiempo esperándolos. Ok, entonces es como una especie de trampa. ¡Oh! ¡Demonios! Viene mucha gente. Viene mucha gente. Nos ponemos aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me matan! ¡A la verga! Son muchos. A ver. Queda solamente uno. Y bueno, vamos por una segunda vez. Esto fue bastante. Vamos a ir entrando. No me lo esperaba. Era una trampa, según pude leer. Nos estaban esperando. Y una trampa en la que eran demasiados saqueadores. A nuestro compañero lo mataron muy rápido y yo no estaba preparado para esto. Y no me vine como que con demasiada curación. Y lo voy a hacer exactamente igual. Es decir, vamos a repetirlo. Pero yo considero que, dada la circunstancia, al saber que es una trampa, o bueno, o se vienen mucho más modo bestia que yo, vénganse con botiquines para que se curen sin ningún problema, o vayan eliminándolos poco a poco a medida que van subiendo y no se acerquen al jefe o al líder o lo que sea, poco a poco, como estoy haciendo yo ahorita. Pero me queda la duda realmente si lo puedo eliminar como se me vengan todos encima, porque la verdad es que fue sorpresivo y me quedé como que allí pegado. No sabía que iba a ser tan, esa cantidad de saqueadores tan grande. A ver, parece que es él. Entonces, llevamos tiempo esperándolo. Vamos a terminar de matarlo. Aquí viene el montonazo por todos lados. Ok. Nuestro compañero aguanta lo más que pueda. Lo vamos eliminando. Ok. Bueno, la ropa se me parte. Y eso, evidentemente, a la verga. Ok, yo ni me había dado cuenta. Y es que la ropa se me estaba partiendo. Y por eso, claro, la violada al final. Yo creo que con una ropa que no se rompa y trayendo unos 10 botiquines o algo así, se hace sin ningún problema. Una pistola debe ser más que suficiente. O tráiganse dos armas si tienen bolsillo extra, para que si se parte la primera, caiga la segunda de forma automática. Y yo me había traído ropita de repuesto, pero no imaginé que iban a ser esta cantidad de saqueadores. Vamos a ir recogiendo todo porque ya sabemos que algunos, que incluso me di cuenta ayer en mi video después. Oye, esta ropita, en esta oportunidad, los saqueadores, creo que como los maté tan rápido, me están dando ropita con mucha más durabilidad. No me quejo. Regístenlos todos. Yo una vez más, yo me voy a llevar toda la ropa que tenga una durabilidad aceptable. Y ya tengo un montonazo que agarré ayer para meterle en el reciclador, que lo estoy subiendo de nivel. Ya lo tengo nivel 42. Creo que tenía que subir el tema de la ropa en el reciclador de una vez por todas hasta 50. Voy a quitarme ese peso de encima. Acá, aquí tenemos otra. Bueno, cositas para simplemente subir la reputación con nuestro compañero, que sigue siendo igual de importante. Bueno, bastante divertido. De verdad que no me lo esperaba de esas características. Creo que son alrededor de unos 10 saqueadores que se te vienen al mismo tiempo.
Pero como les digo, ya por supuesto al ver mi video, que esa es la idea, ya van a saber que se van a estar enfrentando y ustedes van a venirse totalmente preparados y no van a tener ningún inconveniente. Pero aparte de ello, yo creo que en vez de irse agachaditos con nuestro compañero que lo mataron, podemos ir entrando y matarlos poco a poco o atraer su atención, porque de todas maneras el objetivo final es matarlos a todos. Es como que la misión. La manera en que lo hagamos, ya eso es indiferente. Estaba revisando para ver si hay algo por ahí interesante que abrir. A veces hay algunas cajitas que nos colocan por allí para abrir con temas de reputación, pero creo que en este caso no hay más nada. Me llevo un montonazo de ropa. Bueno, media pistola o un 70% de una pistola con buenas modificaciones fue lo que me gasté. El set de ropa que tenía puesto estaba a la mitad y el resto fueron 40 zanahorias. Vamos entonces para allá. Tengo que hacer todo esto rápido y montar el video porque tengo un saqueo desde anoche que se me activó allí. Tengo que estar muy pendiente para que no se me vaya la base. Hice una misión. Ah, no, subimos ya la reputación automáticamente al completar esta misión. Y en este caso está más interesante porque me da una pistola de bengala, me da una mochila militar. Las personas que no pueden militar allí o que la hayan perdido, qué sé yo, ahí por lo menos ya en cuanto a las recompensas empiezan a mejorar un poquitito. Aunque ya sabemos que las mejores recompensas, por supuesto, van a ser relacionadas a los que tengan el pase premium activado, porque la tercera parte, como ya nos hemos dado cuenta en el pasado, el tercer objeto pareciese que solamente se lo dan las personas que tienen el pase de premium activado, o eso me dijeron. Yo lo tengo, por supuesto, sin el candadito porque tengo el pase premium, pero yo creo que de todas maneras lo más llamativo va a estar a través de estos dos NPCs. Vamos entonces a ver qué nos dice nuestro compañero para culminar este video. Y creo que no cambió nada. Yo creo que de estas tres cosas, por supuesto, el maíz, yo tengo el todoterreno, no me llama la atención, pero el que quiera lo puede hacer. Yo me voy a llevar a estas revistas que yo voy a hacer nivel máximo, pero las estoy acumulando en caso de que en el futuro aumenten los niveles y poder entonces subirlos lo más rápido posible. Nivel de reputación aumentado. A ver. Ya está exactamente igual, no cambió. Y nos faltaría solamente un nivel que lo vamos a estar haciendo mañana. Lamento que te hayas metido en un lío por mi culpa. Parece que nos han traicionado. Después de que te fueras, descubrí que faltaba un hombre. Intentaba encontrarlo. Ah, bueno, tengo que encontrar al traidor. Yo voy a dejar el video hasta acá porque saben que no me gusta hacer videos demasiado extensos. Y voy a averiguar en dónde está. Y voy entonces, el próximo video va a ser de Harry. Y luego en la noche matamos al traidor y así vamos llevando la serie poco a poco. No es necesario hacer todo de una sola vez. Creo que me lo quiero disfrutar, me la quiero como que pasar poco a poco. ¿Qué más dice acá? Que, ah, ok, aquí que hice un nivel más. Ya vas por el 16. Probablemente para el viernes a más tardar ya pueda mostrarles esta mochila. Lo vamos entonces hasta acá. Estén pendientes al canal. Próximo video con Harry llevándolo al siguiente nivel de reputación. Y en la noche entonces buscamos al traidor. Voy a ver a dónde está. Lo vamos a eliminar y vamos a continuar con estas mini historias que nos va a estar llevando o nos va a estar ocupando el tiempo durante toda la semana hasta que el domingo en la noche tengamos al nuevo NPC disponible. Cualquier tipo de duda que tengan me la pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios. Y ahora, para finalizar, vamos entonces al sorteo muy rápido para ver quién se lleva la sexta mochila exclusiva de YouTuber. Y la última, ya saben, en el Discord esta tarde. Y bueno, ya como les había comentado, entonces vamos a hacer el sorteo. Todas estas fueron las personas que, luego de los primeros 5 ganadores que nombré al principio del video, mandaron su video matando al ciego con las reglas que les había comentado. Y lo mandaron antes de las 12 de la noche. Simplemente, como ven acá, coloqué el nombre de todas las personas. Ninguno está repetido. Y un solo ganador. Todo está aquí grabado en vivo. Todos estos videos de todas estas personas están en Facebook para que todo el mundo pueda ver de que todos ellos lo lograron. Y simplemente la vamos a dar aquí a sortear y nos va a dar un ganador. Y así es simple. Vamos a ver quién es el afortunado. Y estaba buscando el ganador y no lo encontraba y está aquí del lado derecho. Resultado del sorteo, puesto 1, Chuy GJG. No tengo ni idea de quién eres, hermano, pero entonces por favor contáctame a través del Discord. Lo tienes en la parte de abajo para que me digas yo soy el ganador y entonces corroborar que tú eres el dueño del video o eres el original. Y bueno,
Estás ganado entonces la siesta mochila y ya saben que el resto todavía tienen una última oportunidad esta tarde en el Discord a través de un sorteo que va a durar 5 horas. No me parece si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!